Buena, 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 buena. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Charlie Freire. Y vamos a seguir con Remothered Torment Fathers. Ok, bueno, ahora mismo he tenido que cargar desde que guardé el espejo, así que tuve que hacer otra vez la movida de rompecabezas y demás. Pero mira, ¿ves? Ahora ya con paciencia y demás, y no tener que grabar, me ha salido mejor, ¿sabes? Ya tengo más vida, tengo mejores armas, ¿sabes? De todo. Vamos, a full. Así que bueno, vamos a ya a quitar los vídeos, ¿de acuerdo? Y de repente nos encontramos con una especie de monja roja, ¿de acuerdo? Así que a ver qué tal. Esto lo quitamos, ¿de acuerdo? Esto es de antes, ¿vale? Y ya está. Ok. Vamos a ver qué pasa. Madre mía. Es que justamente la monja roja que está en el cuadro. Curioso. Venga, por Dios. Vale, ya está, ya está. Vale, ya está. Y cuando huye el viejo, corre más que nosotros. Corre más que la monja roja. Para que no sepamos a dónde va, ¿sabes? Vale. Y ahora que dice, quiere matarme y me llama hermana, ¿sabes? No hace que la monja te vea. Quita, quita, quita. Madre mía. ¿En dónde nos hemos metido? ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Hostia! ¡Ya está! ¡Madre mía! ¡Puta tensión! Eso sí, no haré las mismas cagadas de antes, ¿de acuerdo? De ahora adelante voy a ir paciente, me da igual el tiempo. Yo jugar de la misma manera como me dé la gana, ¿sabes? Que va a ser lo mejor. Eso sí, lo que más me encanta es que cada enemigo tenga diferente música. En lo que es aproximación, en si está en alerta, si ya te ve, ¿sabes? Es la hostia. La música es impresionante. Es muy acertado por parte de... Wow, este tío, el creador. El Chris Darrell este. Madre mía. No sé si volverá, como la última vez que me pasó lo mismo de antes. Si vuelve, nos metemos. Puto sonido, Habla muy... ¿Sabes? Vale. Ese sonido aquí está muy cerca. Vamos a cerrar la puerta y guardamos. Ok, pues ya tenemos dos enemigos. Uno que huye de otra, ¿sabes? Que es lo mejor. Madre mía. Ok, ah, sí, por supuesto, hay que leer todos los eventos. Importantísimo. ¿De acuerdo? Vamos a ver, la puesta del sol, el cadáver en la cama, ya lo sabemos. Secretos, pero no, sí, la atrapada dentro de la vieja casa del notario, Rosemary descubre otros detalles inquietantes sobre el escándalo de contaminación que afecta a la granja de Felton, Rosogallo. Las serias acusaciones presentadas por Asma y los Felton contra el profesor Whitman se producen después de la misteriosa desaparición de la pequeña Celeste Felton y el incendio provocado en el convento de Cristo Morente, que se cobró vida de las 12 monjas que trabajaban en los campos. Las monjas, al igual que los Asma, habían sido infectadas por la parasitosis severa que portaban las polillas, presentando síntomas terribles como alucinaciones, deterioro de memoria y demás. Esto es lo que vimos antes. Junto a la fuerte alergia a la cortisona. Muy mal, antes de suicidarse por no poder soportar las acusaciones, presuntamente confesó haber usado parasitosis para mejorar el pernosil bajo petición del propio Felton. Todos son cabrones, macho, todos son malos. Como resultado, Felton se somete a sesiones de hipnosis usando pernosil regularmente. Vale, Rosemary descubre un video antiguo en el que durante una sesión de hipnosis, el doctor Felton revela algunos detalles inquietantes a Gloria, tanto que necesita deshacerse del vídeo. Joder.
¿De acuerdo? Aquí, los medios logran hacerse con la cinta de vídeo, la visualizan en el estudio del Dr. Felton, bajo el efecto de pernosil y con un metrónomo cerca que se balancea sonoramente. Le habla a Gloria sobre la relación traumática que tuvo con su padre, un hombre al que encontró cambiado cuando regresó a Etiopía en 1930 y que consideraba insignificante a su hijo. Joder, qué cabrón. Luego admite que está obsesionado de forma morbosa con su hija Celeste, quien, después de haber sido reportada a las autoridades como desaparecida, supuestamente regresó a casa un tiempo después y reveló su verdadera identidad, Jennifer. Joder. Vale. Antes de que Rosemary termine de ver la grabación de los objetos, la ataca por la espalda. La ata, ¿vale? Si esto es lo que vimos antes. El hombre quema la cinta y defendió su inocencia. Celeste simplemente huyó y nunca regresó. Punto. Ok. Rosemary le provoca, pero él no cede. Nunca le puso un dedo encima de su hija, ya que era el único vínculo entre él y su esposa. Era un matrimonio organizado por su padre, vamos, de negocios, ¿de acuerdo? Lo que hizo Celto fue proteger a Celeste de amenazas reales. Luego él le habla sobre una tarde en la que alguien llamó a la puerta. Allí estaba ella, pero no era Celeste, era Jennifer. Así que Felton, mientras ruega arrodillándose ante una desconocida identidad que promete liberarlo de su tormento, cuenta que entró en el dormitorio de la niña y la mató. Hostia. Rosemary, que se queda en shock, no puede ni quiere creer lo que oye, pero Felton le hace recordar el cadáver del dormitorio, diciendo que no tenía otra opción. Supuestamente el cadáver, supuestamente debía ser la de Celeste Jennifer, no Ana Gallo, pero... Está ahí, en el dormitorio donde está Anagallo, pero bueno. Luego el anciano notario desvela, corriendo una cortina, un cuadro que se mantiene erguido del escritorio y que representa a una horripilante monja vestida de rojo, ante la cual se inclina con devoción. Rosemary logra liberarse del lazo, pero justo antes de llegar a la puerta del estudio, es asaltada por la misma monja que sale en el cuadro. Con una voz ronca y que va llamándola hermana. ¿Qué cojones? Es un poco... ¿Qué está pasando? Vale, ok. Está la monja, vale, perfecto. Tenemos un par de objetos, así que perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué coño? ¿Ha entrado la policía o qué? ¡Vais! ¡Vais! Un momento, intenta escapar a la mansión, investiga la desaparición de Celeste, ¿vale? Y cultura la necesidad para activar con toda la escalera del sótano y no hace que la monja te vea. Vale, entonces habrá que huir de la monja. ¡Está aquí! Vale. Vamos a calmarlo. ¿Ves? Así es como juego yo. ¿Ves? Violentito y demás. Estoy muy lejos y demás. Pues... Estoy en el salón. Se va. Puede entrar, ¿eh? Y si entra, que entre. Que si podemos hacer el lío. Entonces, el cadáver supuestamente es de Celeste Jennifer. El que está arriba. Así que vamos ahí arriba. ¿Vale? ¿Ves? Así. Si la paciencia es una virtud. Vale. Tenemos que ir arriba. Vale. Estupendo. ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Completado! No dejes que la monja te vea. Vale. ¿Qué coño? ¿What? ¿Qué cojones? ¿Quién es esa? Se parece a la niña de Terrín. ¿Qué coño, tío? ¿A qué es esta Jennifer? Jennifer. ¡Hostia! ¿What the fuck? Ok. Hay que llegar al ático. Sigue a la chica. ¿What? No puedo alcanzar. Buah, esta es tonta. Ok. No sé dónde está la monja. Pero ese sonido no me gusta. Sobre todo el tocadisco. ¡Que ahora toca! ¡Qué coño, tío! ¿Por qué suena? ¿Por qué ahí? Porque la puerta se mueve loca.
Sí. Hostia. Ya, ¿no? Joder. ¿Qué pasa, macho? Se oye la monja. ¡Ha desaparecido! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Vale, tenemos una foto aquí. Monjas rojas del Cristo Morente, trabajadores del cultivo, ¿vale? Hay una que no está tachada. Supongo que sea la que viene por nosotros. En ese incendio, en los campos, alguien sobrevivió. Es ella. La he reconocido. Es como si hubiera seguido los pasos de Celeste. Apareció a las puertas unos días después de su regreso. Según Richard, esto es una señal divina. Piensa que esto nos ayudará a recuperar a nuestro bebé. Pero es una gilipollez. Ella es nuestro bebé. Su obsesión por Jennifer acabará matándonos a todos. Esa monja, una de las trabajadoras de los campos, la hija de los Asman, que esa la que dijo que murió en el incendio, ¿no? Consiguió controlar esas asquerosas polillas. Bueno, al final se ha sobrevivido a la mujer. Ellas mismas se han convertido en parte de esas cosas. Pero me he librado de ella. Tiene sed de venganza por el prototipo 2 de Pernosil. Por todo lo que hemos hecho. Y ahora he convencido a Richard para que me cierre en casa. ¡Hostia! Joder con el Richard. En la habitación más pequeña con Celeste. Aquí no puedo hacer gran cosa. ¿Vale? Debería haber hecho algo. Debería haber detenido a Richard y a ese maldito Wiman cuando pude. La situación se nos fue de las manos. Tengo que hacer algo ahora. Tengo que espabilar. Tengo que hacerlo por ella. Antes de que las sesiones me hagan efecto. Antes de que olvide. Antes de que sea demasiado tarde. La cortisona aún puede cegarlos. Cegarlos. Vale. Puede matar al Noche Chavi. Ok, pasa, supuestamente esta monja creemos que es la hija de los Asman, ¿de acuerdo? ¿Qué coño? ¿La musiquilla? Ok, antes una cosilla, dos eventos, ¿ves? Ahora dice, capítulo. El ataque de la monja roja. ¿Vale? El hombre quema la cinta. Ah, no, esto ya lo habéis visto. Fuego en el ático. Después de huir la monja roja, Rosemary vislumbra a una joven rubia vestida de blanco subiendo al ático. ¿Es esa Celeste o Jennifer? Y claro, entonces la carta que acabamos de ver, la foto de las 12 monjas, ¿de acuerdo? Eso es del punto de vista de Ariana Gallo, ¿vale? Que es escrita por ella. Rosemary también comienza a tener serias dudas sobre la verdadera identidad del cadáver en el dormitorio, pero ya no queda rastro del cadáver. Solo queda una vieja foto con las 12 monjas que murieron en el incendio. Mira, joder, esto por hablar antes. Tal y como puede leerse la parte de detrás de la imagen, aparentemente una de las monjas sobrevivió, siendo esta la hija del señor y señora Asman, quienes estaban a cargo de dirigir la granja. Ella comenzó a ir a la casa de Felton un poco tiempo después del regreso de Celeste, buscando venganza por experimentos de Proyecto 2, ¿vale? Rosemary llega a la conclusión de que la persona que escribe es la señora Felton, ¿vale? Encerrada en el dormitorio poco tiempo después del regreso de su hija. Ambas se vieron obligadas a someterse a sesiones de hipnosis, ¿de acuerdo? Y encima encerradas, con el objetivo de borrar poco a poco su memoria. Ella intenta reaccionar a su letargo y está convencida de que puede cegar e incluso matar a la monja mediante el uso de cortisona. ¿Vale? Nos veré bien. ¡Coño! Estómago. ¿Qué pasa, joder? No me acuerdo, tío. Hay cosas que no me acuerdo. Joder. Bueno, la roca. Vale, se ha caído esto. Ok. Mira, un paraguas. Así no podemos alcanzar lo del ático. Y a buscar a Celeste Jennifer. Celeste Jennifer. La historia es un poco caótica, pero luego ya todo tiene sentido. Bueno, ya hay un par de dudas, como yo dije antes, ¿de acuerdo? Pero es normal, ¿sabes? Porque esto va a ser una trilogía. Esta es la primera parte. Yo ya tengo ganas de la historia de la segunda y tercera porque. Pero claro, aún esto está en la segunda anticipada, así que esperaremos a finales de 2019, seguramente. Mínimo. ¿De acuerdo? Para la segunda parte. Mínimo. Vale. Ok. Vamos a correr que no lo oigo. Vale, ahora sí. ¿Ves? Ese sonido que puede estar cerca. Ok. Vale. Así como vamos a ir. ¡La oigo! Tengo una idea. ¿Vale?
Quita la música. No sé si irá para allá o para lo. Ahí va, tenía que haberlo puesto más para allá. Pero bueno. Porque no sé si irá a la derecha o a la izquierda. Depende de cómo irá. Vale. Está loca, ¿eh? ¡Corre! ¡Oh! ¡Por Dios! Pero vamos a subir lo de la caja de música, ¿eh? Madre mía, bien. Madre mía. Bueno, el ático. A ver, señorita Jennifer. O como se llame. Hostia, qué cagué. Esto ya no me gusta. Vale. Hostia. Demasiado maniquís. Esto a la gente que no le gusta el maniquí ya desinstala el juego. De inmediato. Tenía pelo largo, así que tiene que ser una de estas. Hostia, qué locura, ¿eh? Madre mía. Hostia. Dios, qué perturbador todo, ¿no? Madre mía. Bueno, un vídeo. Ok. Vamos a ver. La nueva casa, nuevos recuerdos, nueva vida. Ok. 1965, deshaciendo las maletas. Ariana y... ¡Soy Jennifer! Gritando. Hostia. Ok. Y además, me suena esa habitación, ¿de acuerdo? Si jugáis muchísimo la mansión y demás, así hasta que aprendáis, ya sabéis que... ¿dónde está exactamente esa foto? ¿De acuerdo? Luego ya os explico dónde es. Ok. Joder, está ahí. Vale. Muy bien. Ok. Espérate, ¿qué hemos resuelto? A ver, eventos y demás, fuga... Vale, nada. Ok. Pues hala. Jennifer no quiere matar. Ahora quiere, no quiere matar a Jennifer. ¡Está loca! No te pases, tío. Y hostia, nos hemos dado. Pero bien, ¿eh? Joder. Ya son tres enemigos. Hostia. The responsible authorities are trying to make light of what has happened. Now let's go to the report. Chotoscoro. A phone line repairman was attacked this morning in an underground car park. Surveillance cameras show a blonde woman in suit with an elegant, innocent air about her who approached the man with the pretext of lighting a cigarette. Hostia, estoy herida. The woman then attacked the man, wounding his head. The wanted person... Hostia, soy yo! ...then browsed to the man's briefcase containing confidential information about the users who asked for the phone line to be repaired. Qué putada, macho. La furgoneta del principio.
The authorities are now checking for any evidence that the woman might be looking for a particular address. Although the man is now out of danger, he has suffered lesions and a concussion and has been admitted to a hospital nearby. A few hours ago, the authorities provided an identikit of a woman based on the victim's description. We invite you to contact us if you find yourself in the presence of this woman, or if that you have woman seen a suspicious looks like you. Hostia. Who are you? I hope you'll forgive me for before, but you mustn't touch my things. My things are mine. You mustn't. That photo in the loft. What happened to that door? Richard made it disappear. He doesn't want anyone to go in. What do you mean? That door no longer exists. There's la de la foto. A wall behind the fireplace. A fireplace? There, you're gonna find what you're looking for. Ok. Vale. Vale, este sonido significa que está la monja todavía, ¿eh? Ok. Vale, pues tenemos un par de problemillas. Ok, vamos a ver. Revelación de Jennifer en la televisión. Rosemary llega al ático, convertido en claustrofóbico y aterrador taller lleno de maniquís y muñecas. Encuentra una vieja foto de que muestra una nueva puerta. Vale. Con tachones de tinta como si alguien hubiera intentado quitarla de la fotografía, junto a un cuadro que Rosemary cree haber visto antes en la casa, ¿de acuerdo? Vale, poco tiempo después es agredida por una horrible figura de una muñeca con cabello largo y rubio armada con un martillo. Rosemary cae de la entrada del ático y cae consciente. Al despertar de nuevo se encuentra frente a un televisor encendido. Un periodista relata cómo las autoridades están siguiendo la pista a una mujer sospechosa de agredir a un técnico de telefonía. Joder, nosotros no somos tan buenos, ¿eh? Hostia, de haber robado sus documentos buscando información y de haber robado también su furgoneta. Y es correcto. Rosemary sabe que ella es la mujer de la que habla el periodista y que la policía la está buscando. La muñeca que la agredió antes está sentada en un sillón, también mirando la televisión, ¿vale? Esta vez demuestra ser útil para la investigación, siguiendo que la puerta del cuadro ya no está y sugiriendo que busque una pared en su lugar, una pared detrás de la chimenea, indicando que lo que hay detrás de esa puerta podría haber sido emparedado, ¿vale? ¡Hostia! Muy bien. Vale, pues ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Jennifer? ¿Tienes problemas con la televisión? Espérate. Ok. Sí, ahí está la monja. Antes, yo la verdad prefiero a mí guardar. Perfecto. Así, aquí ya lo guardamos y ya está, ¿de acuerdo, chicos? Lo voy a dejar. Porque ya se pone más interesante. Y bueno, creo que aquí ya mejor lo digo, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo. Y hasta otro nuevo vídeo de Charlie Frey de Remotered. Say goodbye. Happy first for my eye. If you leave me, I'm sure you miss me.